Saliendo de Zacapu, Michoacán, rumbo al municipio de Jiménez, a solo 10 minutos llegamos a la comunidad de Los Espinos para visitar este increíble volcán apagado que tiene una alberca en su interior llamada la Alberca de Santa Teresa en Los Espinos, municipio de Villa Jiménez, Michoacán. Vean, amigos, para entrar ya llegamos aquí a Los Espinos y hay gente, vean. Entonces entramos por este lado, aquí donde está el puente, la casetita de Los Espinos. Esta es una entrada a Los Espinos, vean, aquí ya hay coches, pero ahorita los vamos a llevar a que conozcan otra entrada. Está por la parte trasera de Los Espinos, pues le damos por acá, viendo cómo hacia el pueblito de Los Espinos. Vean, amigos, y vean, algo nuevo que acabo de ver, ya tienen letras aquí de Los Espinos. Están bien bonitas, tienen unos dibujos bastante padres. Así que vamos aquí al cráter de Los Espinos, que está luego aquí arribita. Amigos, aquí vengo con Carlos. Saluda, Carlos. Me va a llevar a conocer la parte trasera de Los Espinos. Me dice que está un poquito mejor. ¿La arreglaron o qué? Sí, ahí el propietario arregló el acceso, la subida. El vehículo puede llegar hasta la parte alta. Y de igual forma se limpió toda la zona. Ahorita ya ahí Juané y el propietario les van a mostrar cómo es que han quedado estos lugares ya bastante recuperados, en cierta forma, ya que mucha gente los destruyó y él tuvo a bien arreglarlos, los espacios, los asadores, el acceso, le puso la lámina, arregló los baños. Entonces, pues ahorita vamos a conocer. El chavo se llama Daniel, él nos pidió el favor de que nos podamos apoyar con un poquito de promoción para su espacio y pues aquí le estamos echando la mano. Entonces, amigos, pues vamos a ir a conocer, tope, vamos a ir a conocer esta área de Los Espinos, la parte trasera. Es por donde he grabado un video de bicicletas, por ahí subimos, vamos a ver qué tal está. Vamos a conocer este lugar, aquí en el cráter de Los Espinos. Listo, por aquí vamos tomando ya la carretera. El pueblito de Los Espinos está aquí abajito. Y vamos subiendo por la carretera que te lleva hacia Caurio de Guadalupe. Entonces, por este lado hay un acceso también hacia Los Espinos, para que lo conozcan. Vendría siendo como la parte trasera. Esta carretera te lleva hasta Caurio. Y el acceso está aquí luego. Buen día. ¿Cuánto cobras? A 30 pesos, una cooperación de 30. Sale, vale. Vean, amigos, el acceso para Los Espinos es de 30 pesitos. Se dan un boletito así bastante bonito, ¿eh? Vean la foto del cráter de Los Espinos para que se lo lleven de recuerdo. Este es el acceso, 30 pesitos. Puedes dejar tu coche por aquí, lo estacionas y aquí te lo cuidan. El camino este lo ampliaron bastante. Ya pueden subir los coches. Si gustas, lo puedes dejar por aquí abajo y todo. Y ya subir caminando. Pero si quieres, puedes subir tu coche hasta allá arriba. Los que tengan un buen carro que pueda subir, adelante. A lo que estoy viendo, que sí le trabajaron, le echaron ganitas. En esto ya estamos acá arriba en el cráter. Y desde aquí se alcanzan a ver Los Espinos. Ven esto, ya por aquí vamos subiendo. Por ahí subimos ahorita con nuestro coche y ya lo estacionamos aquí. Por aquí los estacionan. Y en este lugar están estos tejaditos. Pero aquí ya tienen baños. Incluso aquí ya te venden agua, refresco, unas cervecitas, caguamitas, lo que tú quieras. Todo. Vean, lo arreglaron muy bien, ¿eh? Ya antes no atendía nada, pero ahorita ya está todo ahí. ¿Qué nos puedes ofrecer por aquí? Estamos ofreciendo cerveza, refresco, agua y también vamos a tener tostadas de ceviche, churros. Y nada más. Para los que bajen y suban con sed, aquí hay donde comprar. A ver, pues yo creo que dame una cervecita. ¿De cuáles tienes? La vale. Tengo estrella de lata. Muy bien, con esa. Bien, vean, amigos, pues suben en caballo. Los deportistas vienen en bicicleta. Hay gente que viene en moto. Está toda, tiene camino alrededor del cráter. Todo este caminito.
y va por todo alrededor del cráter. Bueno, amigos, ya. Aquí es donde compramos las cosas. Nos invitaron una cervecita toda. Y ahorita aquí les digo, miren. Va llegando uno por aquí. Y este es el cráter de los espinos. Bueno, amigos, parte de lo que es el recorrido aquí de los espinos y la aventura, pues es bajar al cráter, amigos, que están aquí, hay caminitos, así que vamos a darle, vamos hasta allá, hasta el agua, hasta la alberca. Amigos, siempre como a la mitad de cada sendero, en todo el cráter hay varios senderos, pero a la mitad siempre encuentran un miradorcito que es como este, tejadito, está algo así, y en este lugar puedes ver el cráter de los espinos, bastante padre. Bueno, qué padre se ve desde aquí. Este lugar está buenísimo para las fotos, cualquier cosa, fotos familiares, se recargan todos aquí en el barandal, se toman su fotito aquí, está impresionante este lugar. Una chulada aquí en Michoacán, de cráter Los Espinos. Nosotros seguimos el camino. ¿Cómo vienes, Crosby? Bien, bien. ¿Te gusta, da? La bajada como quiera. La subida es la que va a estar buena. Que vean cómo está el caminito. Está empinado, ¿eh? Vean, amigos, lo que les digo. ¿Cómo dejan aquí pues sus envases? No lo suben. Tan fácil que es regresarlo. Pero no, ¿dónde te irá por aquí? Entonces hay que cuidar este lugar, amigos. Está bastante bonito como para que vengan y lo ensucien. Así casi el máximo depredador pues es el ser humano. El lugar está hermoso, hay que cuidarlo. La gente de aquí le está dando mantenimiento. Los que te cobran la entrada limpian el lugar porque estaba... Antes estaba horrible, amigos. Era un cochinero entre todos los kiosquitos. Ahorita ya se ve un poquito mejor. Los senderos estos estaban todos sucios. No se le daba mantenimiento. Pero ahorita ya le están dando un poquito de limpieza y mantenimiento, pero hay que cuidar, no hay que tirar la basura así nomás. ¿Ya listo? ¿Ya listo? Listo. Vámonos. En esto, amigos, ya llegamos aquí a lo que es la laguna aquí de los espinos. Pero aquí hay un senderito. Este senderito lo vas recorriendo también. Te puedes quedar por aquí a disfrutar así todo dar. Pero si sigues el sendero puedes llegar hasta donde está la piedra. Va a estar padre allá. Ven, amigos, estos eran como unos muelles. Aquí están las maderas. Aquí está otra. Aquí vamos a volar el dron, amigos, porque de aquel lado donde íbamos a llegar a la piedra del brinco, pues por ahí hay mucha gente ahorita y aquí está bastante bien. Listo, amigos, llegamos al agua. Vean, ahorita el sol no está afectando por ahí la toma, pero vean lo cristalina que está. Se cansa ver el fondo y todo. Más adentro sí está muy, muy hondo. Como les comento, este es el cráter de los espinos, amigos. Todo esto era un volcán, solamente que ya está apagado. Y pues dentro hay una alberca, una lagunita, que es algo impresionante. No en muchos lados se da esto. Y en este lugar lo que tienes es que aquí sí te puedes meter a nadar. Está bastante limpia el agua. Es agua demasiado fría. Entonces si quieren venir a nadar, todavía les dan permiso. Mucha gente viene a nadar aquí. Practican su natación. ¿Cómo dices? Nado en aguas abiertas, ¿verdad? Por aquí la novia de Carlos viene a nadar aquí seguido. Sí, todos los de lunes a viernes. Carlos no nada. Carlos la sigue en la lancha. Venimos por lo menos 3 o 4 veces por semana.
a que entrenen con un grupo de compañeros y cruzan de lado a lado. Son alrededor de 500 metros, 510 metros más o menos. Buen dato. Y pues hacen dos recorridos, alrededor de 2 kilómetros más o menos nada. Ah, o sea que se avientan de ida y luego también de regreso. Dos venidas y dos regresos. Ah, bárbaros. No, pues tienen condición. Uno que apenas puede nadar tantito por aquí de perrito. Bueno, amigos, de aquel lado es donde se alcanza a ver lo que es la piedra del brinco. Por allá. Entonces, ahorita vamos a volar el dron aquí porque hay mucha gente por allá. Entonces, los dejamos con unas tomas de dron de los espinos. En 3, 2, 1. Amigos, ahora sí viene lo difícil. Tenemos que subir. Bien a gusto bajando, pero la subidita. ¡Ay! Cárrate, vamos a sudar, ahora sí. Bien, amigos, está saliendo un granotote en la nariz. Vamos a llamar. ¿Un qué? Y un destello de juventud. Bien. Lo vamos a llamar Roberto. Che, Roberto. ¡Ah! Bien. Está empinadito esto, la subida. Son como... ¿De bajada cuántos son? ¿7 minutos? 7 a 10 minutos de bajada. ¿Y de subida qué? ¿15? Unos 15 minutos dependiendo del ritmo que lleves. Vamos empezando, ya estoy cansado. Paso a pasito. Llegaré. Llegaré. Ahí vamos. Ah, sí se puede, sí se puede. Y sí, está bien pesado. Amigos, la subida está extrema. Pero lo más chido es que cuando subes, puedes comprar una cervecita aquí arriba. Toda. Llega mucha gente. Y amigos, lo bueno es pues que aquí te reciben con cervecita. Chequen. Para el calorcito, para el cansancio de regreso, está todo ahí. Listo, amigos, aquí me encuentro con los dueños de aquí de los espinos, de esta parte de los espinos, porque son varios. Entonces aquí me encuentro con Dani, nombre completo. Buenas tardes, Juan Daniel Álvarez. Señor Fernando Álvarez, le damos las órdenes. Muy bien, pues invítanos aquí a los espinos, ¿cómo ven? Estamos invitando a la gente aquí a nivel regional y a mi nivel internacional para que nos vengan a visitar aquí a la alberca de los espinos. Entrando por el lado del mero pueblo de los espinos es la entrada, para que ustedes la reconozcan bien. Aquí pueden llegar con sus carros hasta la cima del cerro. Y
para que no tengan que caminar mucho y se asolien. Así es de que los esperamos con frecuencia y esperamos que les haya sido útil esta información. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Dani, ¿qué nos pueden ofrecer aquí? Buenas tardes. Miren, aquí, pues como ven ya por ahí en las imágenes, estamos arreglando, estamos acomodando esta parte. Tenemos baños disponibles, tenemos el acceso hasta arriba con carros, con motos. Se trata de dar un poquito más de ampliación, de evitar que los carros anden arriba. Se está promoviendo y se está haciendo un estacionamiento bien hecho, claro, ecológicamente. Se están rehabilitando los cenadores para que la gente que guste y tenga comida o algo pueda venir y comer acá arriba. Se está juntando la basura, todo. Qué bueno. Pueden observar, está muy limpio. Sí, por este lado también tenemos la imagen de la Virgen de Santa Teresa. Para quien guste, próximamente tendremos unas letras del recuerdo. Sí, para quien guste venir a tomarse la foto. Les ofrecemos por ahí los fines de semana agüita, refresco, un cevichito, una botanita. Sí, para cuando gusten acompañarnos. Por ahí quiero agradecerle a los muchachos que se tomaron el tiempo de venir. Al amigo Juané, a los amigos ciclistas que vinieron y... unos que venían programados, otros que llegaron de incógnito, pero... Aquí los tenemos, miren. Ya están los ciclistas. Bien recibidos, bienvenidos. Y pues por aquí los esperamos. Por aquí los esperamos. Cada vez que vengan van a ver una mejora nueva. Muy bien. Siempre, cada 8 días, se le va a estar tratando de dar una mejora. Algo nuevo y más atractivo que les llame la atención al turismo, tanto local como estatal, como nacional. Y aquí los esperamos y pues bienvenidos y muchas gracias, Pané. Muy bien, no, pues está padrísimo, qué bueno que le están controlando aquí lo que es la basura, que ya nos tienen servicio aquí de baños también, ¿verdad, Dani? Sí, ya los baños están en uso, tienen agua, están limpios. Sí, porque se ocupaba, por ejemplo, las mujeres. La entrada ahí que están viendo, ya lo observaron bien ahí en la foto para que la ubiquen. Sí, ya grabamos cómo es el acceso aquí y el costo. 30 pesitos, son 30 pesitos por vehículo, desde una hasta 10, 20 gentes. Es nada más para dar el mantenimiento. ¿Los motociclistas cuánto les cobras? Los motociclistas 15 pesitos. 15 pesos. ¿Y los ciclistas? Los ciclistas vienen gratis. Eso es todo. Entonces ya es gratis para los ciclistas, amigos. Entonces, pues es para lo mismo. No se trata de lucrar ni de hacer negocio. Estamos tratando de reacomodar y de tener limpio. Muy bien. Que lo que se esté cobrando sea para mejoras aquí del asunto de la alberca. Muy bien. Para que para el haya cuidado. Mejoras en todo eso. Qué bueno. Pues qué bueno. Ya estuvimos por aquí viendo que ya venden comidita, churros, ceviche, refrescos, agua, cervecitas. Más próximamente va a haber algo más de antojitos. Muy bien, sí, antojitos tradicionales, ¿no? Sí, que la gente no deje de visitarnos. Excelente. Y inviten a otras personas más. Pues aquí los vamos a estar invitando que vengan aquí al Alberca de los Espinos, 5 minutitos de Zacapu, aquí en la comunidad de Villa Jiménez. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, despídanse. No más, su nombre. Vean, amigos, aquí estoy con los ciclistas. Aquí está el Dani. Saluda. Santiago. ¿Nombre? Santiago Pérez. Santiago. Pablo Cortés Franco. Juan Alasco. Miguel Martínez. Kevin Villaseñor. Dorian Arroyo. Brian Martínez. Alan. Fernando Álvarez. El mero jefe, ¿qué anda? Está bien, miren. Ciclistas aquí en Los Espinos, a todo dar. Está a todo dar aquí, para que vengan. Gratis la entrada a los ciclistas. Gratuita la entrada, ¿sí o no? Eso. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegó este video. Ya saben que si el video les gustó, denle un like, suscríbanse al canal en el botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les dé una notificación cada que suba un video mío. En la descripción de este video van a estar todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Desde la Alberca de los Espinos, así buena vibra. Bye.